buenos días, mi querida Ciudad Guayana. Buenos días, Ciudad Bolívar. Buenos días a todas esas amigas y amigos. Bienvenido a su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y muchos conocimientos. Claro que sí, conocimientos y conocimientos buenos, conocimientos que ustedes ponen en práctica, conocimientos que cada vez que me dicen y me mandan una fotico por ahí, señora Yuslady, mira lo que hice a través de Taller de Manualidades. Ayer noche se me presentó una señora Yuslady, proyecto finalizado y misión cumplida, hice mi costurero, le quedó bellísimo. Felicidades a Yesenia de León, de verdad bellísimo. Y bueno, y me complace, me siento muy feliz de que las amigas pongan en práctica todo lo que aquí las amigas traen para compartir con todos ustedes. Y de verdad, no encuentro palabras para agradecer esa sintonía, que nos sigan, y enamorados de Taller de Manualidades, y espero que siempre sigan así. Y bueno, y ahí Taller de Manualidades, Expo Taller de Manualidades, ahí van a aprender de todo, de la mano de todas esas amigas colaboradoras que vienen a compartir con ustedes para que aprendan. Eso va a ser 2 días full curso de cursos express, que ustedes podrán aprender de todo, de, como le digo, desde zapatos hasta lo más insignificante. Claro que sí. Bueno, y esta mañana viene para mostrarnos y para enseñarnos también una nueva colaboradora aquí en Taller de Manualidades, y nos va a enseñar lo que a mí me encanta: masa flexible. Claro que sí. Vamos a darle la bienvenida a Nidia Yemes, que nos acompaña. Bienvenida, Nidia. Gracias, señora Yuslady, por la bienvenida. Primeramente, a Dios también por estar aquí en el canal de TV Guayana y a este programa Taller de Manualidades. Bueno, yo encantada de tenerte aquí, Nidia, de verdad, y con estas bellezas. Bueno. Feliz. ¿Verdad que sí? Ustedes ya van a ver. Bueno, vamos a ver que cuando la señora Yuslady dice que tiene algo hermoso es porque es hermoso. Sí. Y yo, bueno, tengo una colega manualista que le encanta lo que yo hago, le fascina eso de la masita igual que yo. Y ustedes, vamos a pedirle ahí a los chicos, a Jonás y Antonio, que nos hagan un recorrido para ver esas bellezas, porque son bellezas, Nidia. Gracias, señora. No te estoy poniendo nerviosa, ¿verdad, Nidia? No, claro, no, que no. Bueno, un poquito. Nidia está respirando profundo mientras vemos esas piezas hermosísimas. Nidia, háblame de tus piezas, reciclando un poquito, sí, también. Sí, reciclando un poquito. Esta es una vaquita que la hice en un envase De mayonesa. De mayonesa, y le quise dar ese toque como estilo vintage a esa vaquita de vidrio. Y el otro, una cerdita, que también es un envase que reciclé. Perfecto. Casi todos son una de las muestras que trae de reciclado. Mira, eso es bellísimo, sí. De verdad, muy, muy lindo. Cada uno tiene un detallito en madera, cositas así que le he ido agregando y que lo hacen ver más bonita la pieza. Claro que sí. Y como yo siempre digo, Nidia, podemos trabajar la misma manualidad, sí. Podemos trabajar los mismos rubros, como sí. Decimos, pero cada quien tiene ese toque diferente, un toque personal, de verdad. Exacto. Las piezas de Nidia, bellísimas. Esa cachetona, un ratito lo voy a tomar, porque en verdad me gustan esas paletas. Mira, háblame de todo eso que tiene. Esas son unas miniaturitas que hice, unos son como para baby shower, lo que vienen los safari. Tengo también unos dijecitos y apliques para lazos. Bellísimo. Y los pequeñitos con la vela también lo podemos usar para colocarlo en la torta, qué sé yo, para decorar la torta, pues. Perfecto, ahí tenemos apliques también. Sí. Bellísimo. Esas son las princesitas. En esas niñas que le encantan las princesas, sí. Las niñas niñas y las niñas grandes. Porque hay niñas grandes que le encantan las princesas. ¿Cómo piden? Sí, sí. Cortadores, sí, moldes, todo. Sí. Bueno, aunque ahorita no piden lo más fácil, moldes. Lo más fácil, sí. Colocan y ya. Sí. Ahí tenemos eso que estamos viendo en pantalla. Vamos a pedir a los chicos que se detengan ahí. Ese es el proyecto de la mañana de hoy, ¿cierto, sí, Nidia? Sí, ese es el proyecto de la mañana de hoy. Esa gallina hermosísima, reciclando un poquito también. También más adelante, sí. Le vamos a decir de qué envase es. Es el proyecto de la mañana de hoy. Así que, bueno, me están diciendo por ahí que ya tenemos la primera llamada. Lo buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Sunilde. Sí, mi amor. Betancur, desde reina. Nueva Chirica. ¿Cómo estás, mi reina? Muy bien, bendecida por Dios. Y esta bendición es también para ustedes. Amén. Señora Yuslady, muchas felicidades. Gracias, mi a reina. A la manualista invitada de hoy también, bendiciones en paz, en prosperidad. Feliz de poder saludarla y enviarle la bendición del Eterno. Amén, señora, amén. Amén.
Bueno, bendiciones. Y esa creatividad que fluya día a día en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Sumilda, amén. De verdad, bueno, nos contagia esa felicidad y esa alegría que tiene la amiga allá a través de esa pantalla, ¿verdad, Sumilda? Sí, bueno, mi amor. Encantada nosotras de tener esa primera llamada con esa alegría y esas bendiciones. De verdad, amén. Gracias por esa sintonía y por encantarle nuestro programa. Sí, señor. Así. Ayer la vi. Y no sabía, estaba llamando. Ella sí. Bueno, gracias, Humilde, de verdad, muchísimas gracias, mi reina. Bueno, reciba y estar dos besos, yo por favor, y un abrazo así de hermana. Amén, gracias, mi reina, gracias. Bueno, de verdad nos contagian con esa alegría cuando nos llaman así con tanta emoción, que a veces insisten, Nidia, a veces lo que pasa es que las amigas insisten cuando le cae la llamada, se alegran. Ah, se alegra, después me cuentan, me llaman, que brincan, saltan, hasta los esposos le dicen, ¿qué es? Déjala. De tanta emoción, pues, sí. Y de esa emoción que ella siente. Bueno, nosotras las mujeres sabemos nada más esa emoción porque nos gusta lo que es las artes manuales y de verdad cuando nos toca gritar y gritar, sí, y brincar, lo hacemos con muchas ganas. Bueno, ya que estaba mostrando lo que era el proyecto de la mañana de hoy, y antes, pues, vamos, ¿qué? Porque creo que nos estamos consumiendo todo, sí, lo que es el primer negro acá. Aquí en mi mano yo tengo, vamos a ver, chicos, vamos a ponerlo como me dijo mi director, que cuadrara la guía para que el papel no se viera tan, ajá, ahí más o menos. Tenemos, este es el obsequio de la mañana de hoy, ustedes lo verán simple así. Pero este obsequio es buenísimo, ¿por qué? Porque pueden realizar todas las princesas que aquí, que están mostrando en este momento la pantalla y las cámaras. Ahí tenemos todas esas princesas que podrán ser elaboradas con el obsequio de la mañana de hoy, porque trae sus cortadores, sí, ¿cierto? Sí, todos cortadores, con eso pueden hacer todas las seis muñequitas. Todas esas seis muñequitas pueden hacerla con esta pequeña guía que tenemos acá y sus cortadores. Así que esas amigas, ese teléfono, yo sé que hoy se va a reventar de tanto llamar, porque todas van a querer estos cortadores. Yo que te lo digo, claro, Nidia, sí, porque las amigas de verdad que le encantan estos proyectos. Bueno, Nidia, ya nosotros mostramos, ya hablamos, ya decimos. Vamos a ver si nos da un poquito de tiempo decirle a producción que nos facilite la lista de materiales. Ahí la tenemos. El proyecto de la mañana de hoy es Gallinita Country. Los materiales a utilizar son envase plástico y sellador, bola de anime número 8, esponja, esteca, palillos y encaje, masa flexible, colores varios, pinturas al frío, colores varios, pinceles cerda dura, angular y liner. Repito, envase plástico y sellador, bola de anime número 8, esponja, esteca, palillos, encaje, masa flexible, colores varios, pinturas al frío, colores varios, pinceles cerda dura, angular y liner, ¿correcto? Sí, correcto. De todas maneras, nosotros le vamos explicando a las chicas, vamos, todo lo que agarremos, este es un pincel, sí, claro, el liner, este es el cerda dura, todo para que las amigas estén bien claras. Bueno, queridas amigas, nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con todos ustedes, no se me muevan. Bueno, ya estamos de regreso y viendo esta muñeca hermosísima. Mira, yo como voy a repetir como el lorito, ¿verdad, Nidia? Nidia, sí, ve su pieza en pantalla y dice, ¡ay, qué linda! Bellísima se ve, muy bella, esa muñeca, Nidia, de verdad, hermosísimas tus piezas. De verdad, te felicito. Gracias. Te gracias. Felicito y te felicito. Gracias, bueno, gracias, Nidia, vamos a ver, ya dimos, bueno, la lista de materiales, ya le mostré a las amigas el proyecto de la mañana de hoy, que es este, un envase plástico reciclando un poquito. Y vamos a hacer esta hermosura que tenemos acá. Bellísima, bellísima, bellísima. Bueno, Nidia, vamos a ver, vamos a enseñar a las chicas qué es lo primero que nosotros vamos a hacer. Bueno, primeramente, okay, tenemos ya el envase plástico, que yo creo que la mayoría de las personas ya lo conocen. Ok, de bebidas esas chocolatadas. Sí. Pues con el sellador para el plástico, vamos a poncearlo para que luego se le va, después que esté seco, le vamos a colocar la pintura que le vamos a dejar ya definitivamente. Este se hace en dos o tres manos para que... Ese es el sellador plástico. Es el sellador plástico, sí. Ok. También podemos usar, si no consiguen este tipo de sellador, podemos usar otro, que el que conseguimos en la ferretería. Perfecto. Que ya las amigas en otros programas saben, sí, también sabe, que se ha utilizado que lo que son los anticorrosivos, esos blancos que venden en... Hay el gris también. Sí.
y lo podemos utilizar como esos selladores. Bueno, ya esta, de esto le vamos a dar dos o tres manos, pero respetando el tiempo de secado entre mano y mano para que él quede bien ya cubierto todo y pueda agarrar su pintura. Ok, se le coloca una mano completa. Sí. ¿Se deja secar se ayuda a secar? O también lo podemos ayudar a secar si estamos rapiditas para que queremos terminar el trabajo. Bueno, ya una vez que ya yo haya hecho esto, ya seco la pieza, comenzamos a pintar el color deseado. En este caso yo le coloqué ocre. Disculpa, Nidia. ¿Esto de este lado tiene solamente el sellador? Solamente el sellador. ¿Y queda blanquito así? Queda blanquito así. En el caso, si usáramos otro tipo de sellador, los opcionales, lo que estamos dando las opciones, y nos quedaría gris. ¿Podemos dejarlo gris o ponemos una mano en color blanco? No, podemos dar una mano en color blanco. Perfecto. Porque el color que le vayamos a colocar quede mejor, pues. Perfecto. Bueno, una vez que ya se haya pintado todo del color deseado, en este caso es ocre, le procedemos a salpicarlo con un cepillito de dientes en varios colores para que quede así como matizadito. Ok. Entonces vamos a mostrarlo acá. ¿Vas a hacer ese paso aquí? Sí, lo voy a hacer aquí porque... Va a quedar de esta manera. Vamos a ver si en pantalla se aprecia lo que es de lo que nos está hablando Nidia. Si se dan cuenta acá, no se ve un color firme, que vendría siendo el color ocre, sino que se ven como esos punticos, esos salpicaditos. Salpicaditos, sí. Perfecto. Pinturita blanca, a lo mejor otros colores. No sé, vamos a ver de todas maneras el paso que nos va a enseñar Nidia. Bueno... Ya había adelantado una parte del envase, voy a terminarlo de pintar. Bueno, mientras Nidia está colocando el color, nosotros vamos a atender otra llamada. Los buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Eri León, Dios te bendiga, mi corazón, ¿cómo estás? Bien, vale, para felicitar a esas manualistas, qué bello trabajo. Gracias. Mira, Eric León, lo que Dios es grande, estábamos antes de comenzar el programa, si supiera, estábamos hablando de ti, de tus hermosos trabajos, de tus hermosos dibujos, que pronto los vamos a tener aquí en Taller de Manualidades. Claro, y por ahí un trabajo pendiente para usted, ¿no? Ah, bueno, Eric también me va a hacer un trabajo, me va a hacer un dibujo. Bueno, esto lo vamos a estar esperando, Eric. Gracias por estar ahí en sintonía, corazón, gracias por llamar. Yo sé que, bueno, manualista también, sí. Un chico muy... Ok, Qué bonito el trabajo de la manualista, la gallina, eso que está haciendo. Y por aquí ya lo están elaborando. Gracias, eso, me gusta eso. Que pongan en práctica el proyecto. Ya sé quién lo está elaborando por ahí. Bueno, espero éxito y yo sé que le va a quedar bellísimo, Yesenia. Gracias, Eri. Bueno. Chao. Chao, corazón. Ya cubrimos todo el envase. Si queremos acelerar el secado, podemos utilizar un secador. Ok, podemos utilizar para que las amigas vean con qué vamos a secar. Ajá. En este caso estamos secando con... Con un embose. Perfecto. Es una pistola de calor. Agiliza rápido el secado. Rápido el secado. Bueno, ya estamos secando un poco. Porque encima de eso necesitamos secarlo, porque sí, encima porque vamos a trabajar en ese. Nidia, aparte de los envases, como vi una pieza que tienes por ahí, no solamente trabajas con la masa, vimos como una técnica de servilleta en el mismo envase. ¿También lo trabajas tú? Bueno, sí, en eso me estoy iniciando. Vamos a verlo por aquí, chicos, para que las amigas vean que las que no les gustan la masita. Sí, también es otra opción. Mira esa belleza, ve cómo queda ese... Que, ¿quién puede decir que es un envase que agarramos, reciclamos, simplemente con colocarle un dibujo, una servilletica? Sí, ese tiene varios materiales. Tiene cinta, tiene masa flexible, tiene decoupage. Bellísimo, bellísimo. Y esta técnica que estoy aplicando aquí también la tiene ese envase. Ese envase, por decir, vamos a hablar de una de las técnicas. Sí. Es por Taller de Manualidades. ¿Tendrá esa técnica? Sí. Claro que primeramente Dios y la Virgen. Con el favor de Dios, yo sé que sí, las amigas podrán disfrutar y aprender esa técnica de las manos de Nidia. Así que ustedes pendientes ahí, sigan los pasitos, las señales, sí, ¿no es que dicen? Sí. Ok, bueno, seguimos acá, Nidia. Bueno, una vez que ya está seco el envase, vamos a salpicarlo
con varios tonos, por ejemplo, yo le coloqué marrón del mismo y el color cremita y blanco. Ok. Para que quede como el de la muestra, pues. Perfecto. Para poder seguir trabajando sobre él después. Con un cepillito de dientes, ¿me permito que agarrarlo un momentito? ¿Cómo no? Ok. Vamos a utilizar varios colores de pintura. Sí, varios colores, marroncito, negro y una cremita, color cremita, blanco también. Ahí viene el trabajo sucio. Bueno, sí, no traje, lo voy salpicando así, yo soy una técnica que desde el colegio, sí, que siempre hemos... Simplemente salpicamos. Sí, simplemente salpicamos. También hay una manera con las esponjas marinas también que sí, se hacen pero, como moteadito, ¿verdad? Sí, pero no queda como mucho, más grueso. Sí, queda más grueso, entonces pero, no. Claro, a Nidia le gusta con el cepillo, aunque ensucia cepillo un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que ensuciarse un poquito. Claro, para que las cosas queden lindas. Ok. Bueno, vamos a recibir otra llamada. Los buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Llamo para felicitarla. Iri Vázquez. Por el programa. Iri Vázquez, nos llama desde la unidad Iris. ¿Cómo estás, Iri? Sí, bien. ¿Cómo está usted, señora Yusley? Bien, bien, gracias. Siempre a Dios. Estoy muy pendiente de su programa. Gracias. Lo que pasa es que es un poquito difícil que caigan las llamadas. Bueno, pero te cayó. Sí. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios, claro que sí. Primeramente Dios, gracias a Dios. Sí, sí, bueno, felicitaciones y Dios bendiga las manos de ustedes, la manualista, todas. Y les siga bendiciendo para que sigan aportando más ideas. Amén, amén, Iri. De verdad, muchísimas gracias, mi reina. Bueno, y suerte al final del programa. Ay, sí, Dios quiere. Felicitaciones también a la invitada. Gracias. Que hizo su trabajo. A mí también muchas me encanta gracias mucho la masita flexible. Bueno, buenísimo. Bueno, okay. Gracias mi reina, gracias por la llamada. Y ustedes, queridas amigas, no se me muevan de ahí porque ya regresamos con más de Taller de Manualidades. Bueno, ya de regreso mirando otra de las piezas hermosas de Nidia. Ahí tenemos un cuadrito, Nidia. Sí. Bellísima la pieza. Seguimos viendo, seguimos mostrando. Ya los chicos cambiaron algunas cositas, pusimos cosas nuevas por ahí para que las amigas vayan viendo. Me encanta esto, muchachos. Esa máquina que está de coser ahí. Esa es una maquinita que le hice a mi mamá el año pasado, que estaba de cumpleaños. Y como wow, a ella le gusta coser, le hice esa piecita para ponérsela a su torta. Bellísima, bellísima, sí, quedó. Me encanta. Mira, y este... las maquinitas esas de antes. Sí, la de antes, las negritas que las le negritas, sí. Mi mamá tiene una de esas. Bueno, seguimos, Nidia. Sí. Ahora sí vamos a meterle bueno manito a la masa, ¿verdad? Bueno, sí. Ok. Primero vamos a comenzar para realizar la tapa. Ok. Ay, se me quedó. Para la tapa vamos a necesitar una bola de anime número 8. Ok. Y la vamos a picar de la mitad, medio milímetro después de la mitad. ¿Verdad? Después de la marquita que tiene. Después de la marquita que tiene acá, que va a ser por aquí. Ok, cortamos. Más o menos. Cortamos. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito, dándole la vueltica. Claro, ya Nidia trajo una adelantada. Ya yo traje una adelantada. Pero para mostrarle a las amigas. Para mostrarle a las amigas que sí la podemos cortar. Sí. Porque por eso es que se quiere poner aquí. Ay, uy. Perfecto, sí la cortamos. Al fin. Ok. Bueno, vamos a tener entonces la mitad. Y en nuestra tapita, vamos a colocar un poquito de silicón al frío y le colocamos acá en la tapa del envase. Ya una vez que ya está bien sequita, 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 firme ya. O sea, dejamos secar, bueno, dejamos que secar, esté bien sí pegadita la media esfera ahí. La media esfera allí para comenzar a ponerle su masita. Perfecto. Entonces voy a estirar un poquito de masa en color negro. Ok.
en masa color negro para forrar lo que es la tapa. Sí. La masa la elaboras tú misma, Nelly. Bueno, ahorita la compro porque no se consiguen a veces los insumos para preparar la masa. Así y donde pueda comprarla, bueno. ¿Qué cantidad de masa más o menos se lleva para realizar este proyecto? Menos de 300 gramos de masa. Para que las amigas puedan... Porque en realidad lo que lleva masa es la tapa y la gallinita. Lo que es no. La figurita. Sí, la figurita. No, en realidad no lleva tanta cantidad de masa. Okay, vamos a estirar. Ah, no sé, aquí. Tiene unas burbujitas. Se pega un poquito la masa, pero no importa. Vamos a. Lo que pasa es que quedaron unas burbujitas, entonces vamos a eliminar un poco las burbujas. Bien. Claro, le pueden poner un poquito de crema también a la superficie también. Para que no se pegue, ni bien. Deja un poquitico de cremita para que no se te pegue. Hay masas que no se pegan, hay otras que sí se pueden pegar. Y como están viendo el rodillo de Nidia, sí. Como siempre le digo a las amigas, no hay que quedarse porque no tengo, ¿verdad? Me encanta este porque es súper fácil y que es un reciclado también. Claro. Con un tubito realizamos un rodillito y nosotros nos ponemos a trabajar. ¿Más o menos qué espesor, Nidia? Como de 3 milímetros más o menos. No tan delgado ni tampoco tan... Para cubrir lo que es la caja. Entonces le colocamos una capita de pega. Perfecto. Lo que hay que hacer últimamente es decirle a las amigas que pasarle la lista de materiales. Sí, Nidia. ¿Verdad? Para que te... un día antes. Voy a estar en el programa, voy a quitar la lista también, de materiales. Sí. Para que las amigas ya estén frente al televisor realizando su pieza. Sí. Ahí estamos colocando. Recuerden que utilizamos una bola de anime número 8, la cortamos prácticamente a la mitad, como a 3 milímetros, me dijiste. Dos, tres milímetros después de la rayita que trae la línea, que trae uh-huh. El contorno de nuestra esfera. Y la pegamos a la tapa con silicón frío. Silicón frío. Estoy resumiendo aquí un resumen para que las amigas vayan. La pegan, dejan secar y luego estiramos masa color negro para forrar nuestra tapa. Todo completo. Todo completo, sí. La masa abarca tanto la media esfera como la orilla de la tapa. Sí. Perfecto. Entonces aquí ya la tenemos. Y vamos a forrar. Nidia dice que ella es la primera vez y que está nerviosa, pero todo lo está haciendo bien, ¿verdad, chica? Claro que sí. Pero aquí tenemos en el estudio a Abby Carolina, que nos acompaña también, vino a darle apoyo a Nidia, bueno, y qué apoyo, Nidia, que cuente que haga su, ¿cómo es que diga su cuentico como sí, es, ¿verdad? Sí, claro. Ella lo que viene es que a Abby Carolina le toca venir el día viernes, entonces se está preparando. Entonces le dice a Nidia, no, yo te voy a acompañar, te voy a dar apoyo. ¿Verdad, Caro? Pero sí, para eso estamos, para apoyarnos los unos con los otros. Claro que sí, Abby Carolina para el día viernes nos trae un proyecto hermosísimo. Bueno, y nosotros vamos a tener otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Nicolás Torrealba, desde Core 8. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, gracias a Dios, para saludar a la manualista. Gracias por el saludo, amigo. Está quedando muy hermoso este trabajo. Gracias.
yo trabajo con esto, ¿verdad? Pero con que se pote de desodorante y mantequilla y broma así, yo agarro y lo recorro. Buenísimo, ¿trabajas reciclaje? Sí. Bellísimo, de verdad. Bueno, eso es muy bueno porque le damos esa utilidad a esos envases que siempre estamos desechando, Nicolás, ¿verdad? Sí. Miren, también para saludar a mi tía Ana, que ella también trabaja con el reciclaje. ¿Tu tía? Ana Villabona. Ana, bueno, saludo a Ana de parte de tu sobrino y aquí de Taller de Manualidades. Bueno. Bueno, Nicolás, pendiente que estás participando por el obsequio que nos trajo Nidia la mañana de hoy. Sí. Bueno, gracias. Bueno, pero seguimos acá. Así nos va a quedar. La tapita. Aquí ya está forradito lo que es la tapa, como ustedes pueden ver. Claro, tiene que darle su tiempito sí, de secado para y nos queda toda forradita de esa manera. Ahí la tenemos. Sí, aparte de verla forrada, yo le coloqué una tirita alrededor de la tapa para que se... Como para decorar. Para decorar, sí, mismo color negro. Bueno, de todas maneras, ustedes no se muevan ahí porque si no se van a perder lo más importante, lo que es el aplique. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, Nidia. Ya estamos con la masita entre las manos, yo jugando también con un poquito acá. Y... Nidia, elaborando. Bueno, Nidia, vamos a hablar de lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos realizando en este momento. Bueno, ya voy a realizar la rejilla donde va a ir colocada la gallinita. Ok. Le colocamos un poquito de pega. Porque ya lo que viene es elaborar lo que es el aplique sí. Para montarlo en nuestro envasecito. Lo que es la rejita, Nidia, vamos, mientras vas pegando, yo te voy... podemos hacer cilindrito, ok. Es como una tirita larga, ok. Que vaya aquí, va a quedar así, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Y con este que le vamos a texturizar, hacerle marquitas así, perfecto, para que simulen la maderita. ¿Sí? Así va a quedar. ¿Hacemos cuánto? Son tres, una larga como de 17 centímetros y las que van de los laditos como son de como seis. De 6. Perfecto. Bueno, la rejita, para yo irle explicando, diciéndole, ayudando un poquito a Nidia, esta la más grande, 16. Y la que va a los lados, como de 6 centímetros. 6 centímetros. Perfecto. Así va a quedar uno. Y también lo vamos a dar textura. Ok. Con un pitillito le hacemos una marquita aquí para que parezca como... Ay, se me quedó pegado. No importa, ni ya vamos a hacerlo, le ponemos cremita, algo para que no se te pegue. Ya saben, con un pitillito para hacerle, simularle como el tornillito, el clavito. El clavito. Ok. Va a quedar. Vamos a mostrarlo, ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora procedemos a hacer la gallinita con una bolita de masa que mida 6.5 centímetros en negro. Vamos a hacer el cuerpito de la gallina. 11. 6.5. La bola es de 11. Ah, perdón, sí, de 11. Bueno, vamos a decirle a las amigas porque yo sé que hay chicas que están copiando las medidas. Vamos a decirle, el cuerpo es bola de 11, gota de... De 6 centímetros. De 6 centímetros. Aplanamos un poquito en la parte de abajo. Algo así. Ok. Gota de 6 y aplanamos. Sí. Tranquila, Nidia, que sí lo vamos a terminar. La colita. Ajá. Son dos bolitas. De 6, me dijiste. Sí, como que... De 6.5.
Ok, 6.5. Y una gota de 4.5. Gota de 4.5 para hacer lo que es la colita. Sí, más o menos. Aplanamos también un poco. Y marcamos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en este momento lo que estamos realizando es la colita. La colita, sí. Que son dos bolitas, me imagino que son las más grandes, sí. Dos bolitas de 6.5 y hacemos unas gotas de 4, la aplanamos y las vamos a texturizar de esa manera. Perfecto, ahí lo estamos viendo, vamos a ver. Y marcamos. Pequeñita de 5 gramos, otra más pequeña como de 3 centímetros, sí, de 3 centímetros, de 3 centímetros, y de igual manera Nidia la texturiza y ahí tenemos ya lo que son las piezas, lo que es el cuerpo y la colita, la cabecita. ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué color utilizamos para la cabeza? Este es un color que es ivory. Ivory. O un cremita, pues. O un crema. Es una bolita de 9.5. 9.5 para la cabeza, esas amigas que están tomando apuntes. 9.5 para la cabeza. Hacemos también una gota, la aplanamos un poco. Una semigota, ¿verdad, Nidia? Uh-huh, sí. Para como aplanar, ¿como de qué tamaño? Esta mide 4.5. Perfecto. Exactamente, 4.5. 4.5, después de su gotica y la plana. Perfecto. Para al piquito es una bolita de 4.5 también. Para el pico. ¿Te parece un lorito? Sí. Todo depende, la figurita es como todo goticas, sí. Y todo se basa en gotas. Todo se basa en gotas, porque es algo como para personas que no han trabajado con... Como un básico, ¿verdad? Un básico, sí. Perfecto. Ahí estamos haciendo el piquito. El piquito. Así más o menos nos debe quedar, ay Dios. Tranquila, Nidia, ok. Tenés en cuenta que es una gotica y simplemente aplanó lo que es la parte más gorda como tipo triángulo, ¿verdad? Sí. Para las cresticas que lleva debajo del pico, son dos goticas también pequeñas. Para las crestas. Para lo que va debajo del pico. Esta que estamos, tenemos acá, chicos, vamos a ver. Vamos a hacer dos goticas rojas para lo que va debajo del pico. Tenés en cuenta, aquí tenemos el pico. Lo que acaba de hacer Nidia, que fue una gota, y simplemente en estos extremos de aquí, como que yo aplanara con los dos dedos, voy a hacer esto, acá. Sí. Y hago como especie de un triángulo y me queda la gota, que viene siendo el piquito, que no se apreció mucho, yo lo voy a tomar, Nidia, para sí, que claro. Mientras tú haces la gotica, vean acá. Es una gota, y simplemente tomó estos lados de acá y formó lo que es el pico. Quiero que antes de irme, vamos a mostrarlo acá para que las amigas vayan bien. Ahí. ¿Ve? Una gota. Esto viene siendo el pico de nuestra gallinita. Ya saben, bueno, ya deben tener sus piececitas ya armaditas para empezar a montar lo que es nuestra pieza. ¿Verdad, Nidia? Sí, claro. Mientras Nidia va haciendo las dos goticas de la cresta, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con todos ustedes. Bueno, ya estamos de regreso, Nidia.
Nidia sigue trabajando aquí con su gallinita. Bueno, Nidia, vamos a explicarle a las amigas. Ya montamos lo que es el cuerpecito. Ya monté el cuerpecito. Le vamos a colocar este cuellito que le hice con el encajito. Ahí estamos utilizando encaje. Voy a colocarle la cabecita. Ok. Siempre con peguita. Con un poquito de pega, sí. Perfecto. Vamos a hacer para las amigas, vean. Cuerpecito y un cuellito en encaje. Le colocamos la cabecita. Las crestas que lleva la... Ahí estamos montando las crestas. Ay, se me quedó el piquito. Okay. Y el piquito. Vamos a tratar de mostrarlo a las amigas cuando lo estemos montando, Nidia, para que las amigas vean cómo se le coloca. Ok, ahí tenemos la cresta. En este caso, Nidia está montando su piquito. Lo que es el piquito. Ya montó las crestas, el piquito. Uh-huh. Y luego viene... La que va aquí arribita en la cabeza. Viene la roja. Vamos a ver a Nidia que le está montando la de aquí. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, ustedes vienen, cunche, que no sé cuánto medía esto, no copié o cómo se le hace, ustedes levantan ese teléfono y llaman a Nidia, ¿verdad, Nidia? Sí, claro. Y le hacen esas preguntitas que le quedaron ahí, que quedaron con esa pequeña duda. Y Nidia le con gusto le va a aclarar lo que va a quedar. Va quedando nuestra gallina. Y ahora le vamos a colocar su colita. Ahí colocamos las tres gotas que ya texturizamos, Nidia. Sí, aquí está. Nidia está súper nerviosa, tranquila, Nidia. Ahí la estamos viendo. Tranquila, que ¿verdad, muchacho? Que lo está haciendo chévere. Claro que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que ya está. Después que tiene el trabajo ya listo, se me va a poner nerviosa, no, señor. Ahí estamos montando lo que es la colita. Perfecto. Ajá. Así se va quedando nuestra gallinita. Ahora vamos a proceder a colocarle la rafia con un poquito de... ¿Cómo se llama lo que le estás colocando? Esto se llama rafia. Perfecto. Esto lo venden también en las mercerías, se consiguen en las mercerías. ¿Otro material que le podamos sustituir por eso? Puede ser también el mecatillo. Puede ser mecatillo, estambre, la misma masa también pudiera ser. Claro, pero aunque esto le dé un toque de esos country, sí, ¿verdad? Country. Se ve más bonito ese detalle. La cantidad que quieran, mire también. Sí, también. Como que por aquí van a ir los huevitos. Ok, ahí estamos pegando, porque en ese pedacito donde le estamos pegando la pajita, lo que simula, uh-huh, el nidito, el ¿verdad? Nidito de la gallina. Ahí sí. Le vamos a colocar lo que son los huevitos. Ya lo tenemos acá elaboraditos. Simplemente son unas gotitas, ¿verdad, Nidia? Sí, unas gotitas pequeñitas, como de 2 centímetros. Le vamos colocando poquita pega. Bueno, depende, Nidia, porque si no... Pero sí, le gustan los huevos. Los grandes, grandotes, no, y a mí me gusta que se vean y se los colocan bien grandes. Ah, ok, ahí, bueno, también. Porque cuando seca la masita a veces se pierden. Se pierden, ¿sabes? Sí, que cuando dicto los talleres, verdad, las amigas dicen, yo le digo una medida, no, pero es que después que seca reduce. Sí, es verdad, tienes razón. Entonces se los ponen bien grandes. Bueno, así todo es a gusto. Ya lo que le faltarían los ojitos... Bueno, Nidia, mientras tú estás pegando ahí con calma esos detallitos, nosotros le vamos a pedir a Marilyn
que nos venga para hacer el sorteo de la ganadora de esa guía. Vamos a colocar esto por allá, Nidia, que no le moleste a los chicos. ¿Cómo estás, Marilyn? Bien. Chévere. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios. Con la bendición de Dios, ¿verdad, Marilyn? Amén, así es. Bueno, Marilyn, vamos a ver quién es la ganadora de esta guía con los cortadores. Vamos a ver. Mami, presente. ¿Amaneciste hoy? Sí. La feliz ganadora. Vamos el feliz a ver. Ganador. O el feliz ganador porque llamaron dos caballeros. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, los que pasaste al aire. Yalina Bravo. Yalina Bravo. ¿De dónde nos llamó, Marilyn? El Rosario. El Rosario nos llamó. Yalina Bravo. Bravo. 15-570-488. Bueno, ese es tu número de cédula. Ponlo en pantalla ahí para que la amiga Yalina la vea y sepa que ella fue la ganadora de esta guía con cortadores para realizar esas hermosas princesas que tenemos acá. Vamos a para que los chicos vean, para que ella vea qué se ganó. Esos cortadores para realizar esas 6 princesas. Así que ya sabes, puedes venir a retirar tu obsequio. Gracias, Marilyn. La orden. Bueno, aquí lo voy a colocar dentro de la guía para que sepan quién. Así que ya sabes, puedes venir a retirar tu obsequio. Bueno, Nidia, sigo acá. Sí, ya he ido adelantando un poco, le coloqué ya los huevitos. Ahí lo estamos viendo, vamos para que las amigas vean cómo va quedando. Claro, sus ojitos también, hay unos ojitos que son autoadhesivos, sí. Que las que no pinten ojitos. Las que no pinten ojitos. Y las que no, ustedes también en esos punticos negros ahí, simplemente le ponen una lucecita blanca y ya. Y ya, también. Y tenemos también nuestra gallinita, las aquellas que pintan ojos hermosos, bueno, se destacan poniéndole esos ojos bellísimos, pero que le digan a Antonio que él pinta ojos bellos, lo que me está diciendo. Ah, pues. Como él me dice, yo pinto. Bueno, miren, ustedes están viendo. Así me queda nuestra gallinita. Aquí le pusimos, claro, que es un poco diferente, ¿verdad? Vean esta, como Nidia se la colocó acá. Le puso como especie de un rollito. Sí. Con la misma gafia. Le puso su huevito. Y me queda así, de esta manera. Acá, Nidia, ¿qué le podemos colocar? Móntale la tapa para ver. Sí. Le colocamos su tapita. Además, todavía está fresquita. Sí, está fresca. Claro, ellas entienden porque todo se hace... Y está fresquecita todo. Y le faltaría su cintica con... Como esta que tenemos acá. Sí. Y se le puede poner una florecita. Aquí la tenemos. Pues vamos a ver si Nidia consigue por ahí la cintica. Creo que tenemos un poquito de tiempo para que ella le coloque la cintica por ahí. O me están diciendo que sí o que no. Sí queda. Bueno, de todas maneras, Nidia, mientras te despides, tú le vas colocando la cintica ahí a las amigas. Gracias por haber venido, mi reina. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y espero que el proyecto haya sido de mucha utilidad para las amigas que nos han visto hoy y que lo pongan en práctica. Y la esperamos en la Expo Taller de Manualidades. Claro que sí. Yo sé que esas amigas van a estar pendientes y que, sí. Bueno, y tienen que hacer esa belleza de curso contigo, ¿cierto? Sí, claro, sí. Bueno, y a ustedes, queridas amigas y amigos, bueno, a los amigos que nos estuvieron llamando hoy, gracias por estar ahí en sintonía. Que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Se les quiere. Bye.